Buenas tardes, bienvenido a la sesión de modelo, su actividad profesional en la agencia de moda. Esta es la tercera sesión dentro de la segunda Fashion Week University. Y bueno, quisiéramos comenzar presentando los distintos ponentes. Como bien dice el letrero, mi nombre es Amanda. Yo fui alumna de Sara. Ahora soy la ayudante. Empecé con ella siendo un curso de reportera, seguí con comunicación, protocolo, estilismo, modelaje y luego me quedé con ella trabajando. Yo lo que quiero recalcar es que para una modelo, para mí, mi pensamiento, los cursos más necesarios son el estilismo, lo que ha dicho Sara, el protocolo, saber tendencias y nunca olvidar consejos de nutrición, educación física, e hidratarse bien. Para mí eso es muy importante. Luego ya la modelo, la constancia, el formarse, y eso cuenta de ella, porque no vas a ser modelo de la noche a la mañana. Es constancia, constancia, constancia. Si no eres modelo, azafata de imagen. Que no eres azafata de imagen, eres promotora. Pero el campo es muy abierto. Por eso, para mí eso es muy importante, y sobre todo saber estar. El saber estar, la educación física, la nutrición es muy, muy importante. Y el idioma también. Pero de resto, yo lo más importante que veo es eso. Luego también decir que en un futuro se van a hacer unos programas de talleres con la Asociación de Empresarios del Puerto, perdón, que van a ser de automaquillaje, protocolo, estilismo, modelaje, no sé si habrá de idioma. Y quien quiera puede aconsejar a su amigo, amiga, primo o prima que se apunte, porque nunca está de mal saber. Yo nunca he dejado de estudiar, yo estaba con Sara de alumna y no dejaba de estudiar. Yo estaba yendo a clases, estaba yendo a modelos, estaba yendo a esto, pero nunca dejaba de estudiar. Siempre estaba aprendiendo. Por ejemplo, gracias a ella, yo aprendí lo que era una escaleta. No sé si aquí sabrán lo que es una escaleta. El guión que se sigue en un evento para poder saber primero la modelo esta, el modelo el otro y las pautas que tiene que seguir el presentador. Gracias a ello conocí el backstage, lo que es las entrañas de lo que es la de una actuación dentro de unos eventos. Y muchas cosas que se pueden conocer, como por ejemplo el saber comunicarme, presentarme a personas conocidas y yo saber dirigirme a ellas o no sé, mucho, pero sí que es muy importante la comunicación, saber comunicar, que según un profesor que tuve yo de comunicación es la asignatura pendiente del periodista. Eso fue, me dijo una vez y me quedó. Han descrito un poco el perfil del modelo, ¿no? La formación que debe tener, ¿no? También tenemos la suerte con Zaraida y a eso, ¿no? Y quisiera preguntarles un poco cómo se ve desde como alumna, ¿no? O sea, cuando uno decide formarse como modelo, o sea, ¿qué piensa inicialmente que es la actividad profesional y cuál es la vida al final, ¿no? O sea, cómo es el día a día, ¿no? De un modelo, ¿no? Yo en mi caso no estoy en ninguna agencia, ni tengo pensado apuntarme en ninguna, esto lo tengo como hobby. Yo soy una chica normal y corriente de 16 años que está estudiando su bachillerato y bueno, yo a lo que asisto es a las Michael Fashion, formadas por Michael, y son una o dos veces al mes. Y es a lo único que asisto, después aparte a lo mejor con mi tía que es fotógrafa y con mi madre,
Y eso es lo que yo suelo hacer, no me baso más nada. Después en mis estudios de bachillerato, acabar el bachiller y después centrarme en la carrera, pero esto lo tengo bien como un hobby el fin de semana cuando me da un poco. Muy bien. ¿Y Zadaida? Yo más o menos lo mismo también. Yo sí es verdad que tengo alguna experiencia porque me formé con Garibaldi y he tenido la oportunidad también de poder viajar con Sara a Tenerife, a Pantén y a Madrid. Y he hecho alguna pasarela que otra, pero también lo tengo como un hobby porque para mí también es importante lo tener más salidas. No solamente el curso de modelo, sino también tener mi formación como cualquier otra cosa. Y también tengo pensado que para mí también es muy importante el idioma. Me quiero ir a Londres a seguir estudiando inglés, seguir formándome, no solamente en una cosa, sino en otra. Por si algo no sale bien, tener otras cosas más. Sí, me gustaría seguir con este tema porque es algo que me gusta y siempre me ha gustado. Que para eso estoy con Sara desde los 13 años y no sé. Estaba, sí, perdona, yo estaba un poco pensando cuando estabas hablando en el tema de las salidas profesionales del modelo. No sé si Sara nos puedes contar los distintos aspectos, ¿no?, que nos podemos encontrar en la actividad profesional de un modelo. Los aspectos profesionales para conseguir que un modelo se forme y tenga amplitud es primero tener la capacidad de creer que de aquí fuera hay más cosas que aquí. Porque el canario, perdonando mucho que yo soy canario, los canarios son muy, muy, muy paraditos. Entonces yo siempre he trabajado con niños de todas las nacionalidades, con chinos, con japoneses, con italianos, y me he dado cuenta que precisamente los niños de la tierra, de aquí, mis niños de Canarias, son los menos que piensan en salir fuera. Entonces la idea de Zadaida de salir a Londres es una idea fabulosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que abrir y ser amplio, que aquí fuera hay más cosas y muchas más salidas que aquí en La Palma. Aquí un modelo no se mueve ni del Corte Inglés, el muelle, no. Un modelo tiene que salir fuera. Por eso siempre les digo y les informo que tienen que estudiar. Yo cuando fui modelo en Londres, yo fui sola. Y yo estaba ya casada y tenía 18, 19 años y yo me fui sola. Y yo trabajé mucho con gente internacional y gente que tenía unas capacidades que me enseñaron cosas que yo vi que la mente se me abría y un mundo y un camino abierto. Yo tengo modelos que son canarias y están en Estados Unidos, en Nueva York, están en Madrid, están en Milán, están en Barcelona. Tengo montones de niñas que ni si pensaron nunca en la vida que iban a salir de aquí. Llegaron a la agencia con 14 años, sus madres asustadas porque tú estás loca, mi hija se va a salir fuera, pues su hija hoy está en Nueva York, en una de las mejores agencias que hay en Nueva York, la otra está en Madrid, la otra está en Milán, la otra está en Italia, y entonces hoy sus madres me dan las gracias. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener una amplitud bastante amplia de lo que es la moda. La moda no solamente es estar aquí y nos alcoquitar y sacarnos cuatro fotos, no. La moda es más que eso. Entonces tenemos que tener salidas y pensamientos de irnos a estudiar fuera para que las niñas vean que fuera hay muchas cosas más. De hecho, les ayudan a estudiar más. Yo tengo niñas que viven en Estados Unidos en casa, que los de las casas le pagan la academia para que vayan a la agencia a ser modelos. Entonces yo les doy todos esos contactos a mis niñas para que vean que hay un mundo mucho más amplio. Aquí no. Aquí la gente lo que te dice es, pues nada, nos vamos, mi hija la quiero yo aquí, pero del muelle y del Parque Santa Catalina y de los centros comerciales que no salga. Perdone señora, pues bueno, si es un hobby, si quiere divertir, vale. Pero cuando hay gente como ella, con una actitud, una amplitud de salida, entonces hay que informarle dónde están las casas, dónde están los contactos, dónde está la gente, la familia que las van a ayudar, y entonces no les va a costar nada. Esa familia les ayuda y les paga hasta las clases. Y se van a formar. Y nosotros tenemos esa información y esos contactos. Y entonces un modelo tiene que tener unas capacidades importantes. Yo tengo hijas de mis primas que se fueron solas, llegaron a Nueva York, se pasearon por Barcelona, por Madrid, solas con 18 años y fueron grandes modelos. Hombre,
No todo el mundo, como le digo yo a ella, que no flipe la gente, que no se alucine. De 20.000 niños o 90 detenidos, una puede salir una Claudia Silva, una Noemí Campo, ¿vale? Pues ha tenido la suerte que ha tenido. Pero que si tienen que salir fuera, sí. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos a hacer modelos porque salgamos fuera, es que como la mente se nos va a abrir. Vamos a ver gente con unas capacidades, con unas actitudes y una creatividad que nos podemos morir. Porque aquí tú vas hasta la escuela de arte, cuando yo oigo la creatividad que hay, me caigo para atrás. Me caigo para atrás. Por eso ellas tienen que tener esa mentalidad para salir fuera, para que estudien fuera. Y yo les voy a dar los contactos siempre para que estudien y yo les voy a ayudar para que salgan fuera. Que no se queden aquí, por favor, que no se queden. Sí, la verdad que hay que ser ambicioso, ¿no? O sea, hay que, y ser ambicioso, es la cabeza que se va a abrir, porque si tú estás en Canarias simplemente y de aquí no te mueves, no vas a ver sino los cuatro comerciales y la gente que te va a sacar cuatro pases, cinco pases, no te van ni a pagar. Allí no, allí está valorado. Una persona que trabaja hay que pagarle. Una persona que va a estudiar allí y hacer práctica hay que pagarle. Aquí no se le paga a nadie. Entonces yo siempre le digo, yo las voy a mandar a sitios donde ellas van a salir y van a salir fuera. Cuando mis alumnas han llegado a Nueva York y a Estados Unidos, me han dicho, Sara, es que me voy a morir, tengo un profesor para cada asignatura. Cuando todas las asignaturas aquí las doy yo. Entonces lo importante es eso, que tengan una mente bastante amplia, que conozcan fuera, que se vayan a París, que se vayan a Nueva York, que se vayan a Milán, que se vayan a todos sitios, que se vayan mezclando toda esa gente. Cuando vuelven, hasta las palmas la ven fea. Pues yo la vi fea. No sé, Amanda, no sé, al hilo de lo que estaba comentando Sara, sí. No sé si te han previsto si alguna, algún tipo de proyecto, algo diferente. Antes de decir los proyectos, quería comentar que las niñas canarias que suelen salir para afuera, que le dan formación de comunicación, logopeda, estilismo, moda, yo lo único que quiero poner en punto es que no pierdan la entidad canaria. No, sal fuera, vete a Londres, vete a Nueva York, vete a donde tú quieras, pero no pierdas la entidad canaria. Donde tú vayas, decir, soy canaria. Eso es lo único que quiero puntuar yo. Si yo me voy ahora a Londres, o me voy a París, o me voy a Nueva York, yo voy a decir que yo soy canaria. Y por favor, mi acento me lo mejora, pero no me lo pierda. Eso es lo único que puntúo yo. Y después de nombrar los proyectos, que hay una empresa en Barcelona que se llama Fashion Group, que tiene proyectos de personas con discapacidad. Entonces, en aquellas primeras personas que estén interesadas en ser modelo, que no vean que una modelo sea nada más que la típica modelo guapa y que no cojea. Vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a ser modelo. Todo el mundo tiene derecho a ponerse dentro de una cámara y ser modelo. Entonces, por eso yo me gustaría decir que Fashion Group ahora mismo tiene unos proyectos que están bastante bien para aquellas personas con discapacidad. Nada más. O sea, lo que apuntabas de la formación del modelo, ¿no? O sea, realmente es una profesión que necesita un sacrificio y que hay que trabajarlo, ¿no? O sea, ustedes que están quizás en esa fase, no sé, te pregunto, Zaraida, o sea, ¿cómo ves? O sea, ¿eran las expectativas que tenías cuando un poco iniciabas en este campo? Hombre, nunca es lo que tú te esperas. A ver, te esperas algo diferente, lo ves todo desde fuera también. Ves tan bonito de pasar una pasarela, una foto, pero también dentro hay un trabajo y hay un esfuerzo también. Y quieras o no, si te gusta realmente, lo haces y luchas por ello, ¿sabes? Pero... Sí, o sea... El que quiere puede. El que quiere puede, ¿verdad? Eso, o sea, es duda, hay que cuidarse, ¿no? Hay una disciplina, ¿no? ¿Verdad? Si uno quiere dedicarse al tema de la moda, así sea como hobby o profesionalmente, necesitas una disciplina, ¿no? Sí, claro, no va a... No sé, tienes que tener... ¿Cómo decirlo? Cierto... Constancia. No a... Sí, eso es. Constancia. En ello, si no, no vas a lograr nada. Es como todo en esta vida, tienes que empeñarte en lo que quieres y mostrar esfuerzo y esforzarte por ello, porque si no, no vas a conseguir.
y sobre todo tener claro que te tienes que dedicar 24 horas a estar físicamente bien, comiendo bien, asistir a eventos, tener que estar dispuesto cada vez que te digan, mira, vamos a un evento, sí, mira que vamos, sí, mira que sí, porque eso puntúa para el modelo. No modelo que le diga no, ya ellas lo tachan. La modelo tiene que estar dispuesta a ir a un evento de social que hacen, por ejemplo, aquí en Canarias, en el gobierno de Canarias, pues sí. Una modelo tiene que estar, sí, pero tiene que estar dispuesta a todo. Pero sobre todo cuidarse, no dejarse y ser constante. Y siempre estar estudiando, estudiando. Siempre que tenga un hueco, estudiar, estudiar. Yo quise un poco abrir también la sesión a si tienen interés por compartir alguna opinión, tienen alguna curiosidad que quisieran hacerle a los invitados de hoy. No sé si hay alguna... Hola, buenas tardes. Hola. Hay una pregunta que llevo planteándome desde hace mucho tiempo, porque tengo unos sobrinitos en Madrid que son guapísimos y van a agencias allí. Y siempre he preguntado aquí que dónde se puede dirigir a alguien con niños o con personas o jóvenes o con quien sea que quiera empezar, iniciarse un poco, qué agencias de modelo, porque es que yo he buscado aquí y no encuentro referencia. No sé si es que ahora se están dando a conocer más. Yo hablo de hace un par de años cuando empecé, cuando la busqué. Y no sé, ¿qué puede hacer aquí en Canarias alguien que quiere iniciarse? Yo. Sara Sosa. Pero Sara Sosa, ¿desde dónde? Yo normalmente llevo 20 años trabajando en la agencia. De hecho, tuve una agencia que era mía con una socia que salió ella, Garibaldi. Y la chica se marchó porque la cogieron en Estados Unidos para una revista, porque ella se dedicaba más bien a cosas de revista, fotografía y todo, y se marchó para allá. Pero yo, los niños, a partir de los 5 años, yo le doy formación a los niños de 5 años. Cuando yo veo que ya los niños están saliendo y ya saben y ya se mueven de otra manera, aquí hay agencias muy serias, y la agencia, entre comillas. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado dónde metemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber dónde están los niños, porque a mí, que me venga una señora y me diga que me quiere cobrar por mi hijo de 5 años un bus de 500 euros, yo me tiro para atrás y me muero de risa. Porque el niño, dentro de 3 o 4 meses, ya no es ese niño. Entonces las facciones ya no son las mismas. Hay que hacerle otro bus. No, a un niño se le hace una sesión de fotos y se ve que el niño es una monada, que es una maravilla. Para eso está el grupo de maestros, que hacemos sesiones de fotos y vamos comprobando cómo los niños van saliendo. Entonces, de ahí, del grupo de maestros, es donde vamos cogiendo niños, sin necesidad de explotar a los padres. O sea, a los niños no hay que explotarlos. Los niños ya de por sí nos están dando a nosotros. Para mí mi modelo me está aportando sus cualidades. Y entonces yo a esos niños les voy a enseñar cómo caminar, cómo moverse, cómo de todo. Entonces las sesiones de Mike es muy importante porque son divertidas. Van una vez al mes y entonces cuando haya casting o hay agencias serias en Las Palmas, que hay dos nada más. Y entonces de esa agencia yo le digo, mira, ahora vamos a esta agencia yo le llevo los niños. Y entonces van a la agencia. Y el modelo que vale mucho, 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 mucho no paga. Hay que pagarle al modelo. Al revés. Y eso me perjudica a mí porque no cobro, ¿eh? Tengo otra pregunta. También con respecto a mis sobrinos, claro, es la referencia que tengo más cercana. Ellos le llaman para hacer anuncios, para salir en publicidad. Bueno, han salido en Disney, el Corte Inglés, le llaman de muchos sitios, que son muy guapos. Pues si ellos van al Corte Inglés, aquí hay un Corte Inglés. Sí, lo que mi pregunta es la siguiente. ¿A ellos le pagan? Claro. Cuando se presentan para un anuncio, le pagan. ¿Cómo funciona aquí el tema? ¿Está funcionando eso aquí en Canarias? Aquí normalmente se tiene la costumbre primero de coger a los niños y meterlos en las escuelas. Pero cuando hay un niño que destaca mucho, 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 pues entonces ese niño ya se lleva directamente a la productora. Las productoras son las que cogen a los niños, pues para los anuncios, para todo. Entonces se busca a las productoras.
Y entonces ya tú directamente, si ese niño ha hecho en el Corte Inglés o en varios sitios, ha hecho cosas, me parece muy feo que yo le saque al niño dinero cuando tú me vas a decir, mira, en la Venezuela mi sobrino le pagaba, no le cobraba. Pero claro, si ya esos niños tienen una capacidad, tienen soltura delante de la cámara, tienen un don para pasar y para todo, ya yo te llevaría directamente a una productora. Sí, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Noemi, pues venga, vamos a ver esa pregunta. Hola, buenas tardes. Ayer se estuvo hablando también de moda y entonces hablaban sobre las personas que hacían la ropa hacia un grupo determinado de estilismo, ¿no? Entonces hablaban que en sus pasarelas, que eran muy amateurs, no podían ir gente que no fuera de una talla, porque se lo prohibían. Entonces, aquella ropa que se vende, hay un tallaje diverso. La gente somos diversa. Hay gente que tiene una talla del 36, otra de 42 y otra de 52. ¿Por qué no se pueden pasar modelos con diferentes tipos de cuerpo? Para... Eso, en primer lugar, me has tocado el punto de nosotras, que es Amanda. Nosotros tenemos una asociación de empresarios ahora, pero antes había una asociación que se llamaba Mujeres Siglo XXI y todas las mujeres éramos mayores. Yo pasaba en esa asociación, Amanda también. Y entonces yo en mi asociación, cuando hago una pasarela, yo hago una pasarela para todo el mundo. Yo no hago pasarela solo para gente que niños delgados, niños pequeños, niños más guapos, niños más feos, ¿no? Mis niños son mis niños y la gente son la gente. Y si la tienda que yo tengo es XL, al final, o en una de las partes de la moda, yo sacaré XL. Porque para eso existen. De hecho, cuando yo salía en pasarela de ropa, yo salía con la ropa de las señoras mayores al final de mis modelos. Y luego mis modelos salían conmigo. Y Amanda hacía lo mismo, salía de su edad, con gente de su edad. Eso de que no hay XL aquí o gente mayor o lo que sea, eso es erróneo. Eso es porque la gente de las agencias, muchas agencias, por ejemplo, cuando ven entrar una niña y tiene un poco de sobrepeso, un poco, por eso te digo que a mí me venía a las agencias y me decía a las niñas, no, yo vengo aquí porque una amiga me dijo que usted aceptaba toda clase de gente, pero es que yo no sirvo para esto. Dije, entonces que tú no sirves para esto. ¿Te acuerdas, Sara, la niña que vimos en la guagua, que la habían cogido recién, que cogiéramos con nosotras y la habían cogido para tallas grandes? Claro. Exactamente. En el Parque Santa Catalina, en la asociación, hay una empresa que es una agencia que se acaba de abrir y tiene una parte de modelo de gente con tallas grandes. Pues ayer lo que comentaban era eso, de que cuando iban a pasar, mucha de la ropa que hacían también era en tallas grandes, pero tenían que hacer una talla especial para que saliera, porque parecía que era como más estiloso y que se veía para la venta de una manera como más con... Siempre si vamos a mirar el mundo de la moda, nos guste o no nos guste y no nos engañamos, la niña tiene que ser alta y delgada. Y ya la gente ya ve, esa es la modelo, pero esa es la modelo que va a perfeccionarse para ser una top model. O una Miss España. Sí, claro. Esa es la realidad. Pero eso de que una diseñadora diseñe solamente para gente delgada y el resto de la gente, ¿qué pasa? Que No se referían a eso. Se referían a que tenía diferente tallaje, pero su ropa solo podía ponerse en gente que tuviese una talla en pasarela, en una talla pequeña. Pero claro, entonces en esa pasarela, ¿dónde están las demás tallas? Visibilizar esas tallas, es lo pues, que estaba diciendo. Eso es lo único, por eso lo que decía Amanda y yo, que es una de las cosas que hemos luchado nosotros durante un montón de años, y es que lo que no puedo entender, yo por ejemplo, el otro día hicimos hace poco una pasarela en la asociación. En noviembre. Que, y yo me acuerdo que pasaron gente con talla grande, ¿por qué no? Porque es que los empresarios tienen tiendas de ropa de talla grande. Entonces ellos me decían, Sara, ¿y la ropa que tengo grande no se ve? Porque si tú no la vas a pasar, ni Amanda la va a pasar, ni la otra la va a pasar, ¿quién la va a pasar? Digo, no te preocupes, te buscamos modelos de talla grande. Y pasaron gente con talla grande. De todas formas, te digo, ahora se está fomentando lo que tú estás diciendo, que no solo sea el prototipo 90-60-90, sino sea otras medidas y otros tallajes y otros vestimentas. Es que la realidad de la vida es que los cuerpos son diversos y hay muchas personas que no tienen ese tallaje.
Yo lo único que la venta de eso, también la gente irá a verlo, claro, para ver cómo queda esa ropa en la persona. Yo lo único que te digo que vive, esto es una realidad y cruda, además. Cuando una agencia llega a una persona, lo primero que le dice es, no, aquí solo queremos modelos. Porque ya definen que un modelo es como esa manga. Tiene que ser una niña alta, delgada y delgada y delgada y delgada, que se vuelven anoréxicas. Pero aquí, en Las Palmas, hay un montón de agencias que sí, que cogen, sí, a la gente. De hecho, nosotros teníamos una asociación y hacemos pases en todo el lugar. Y la de la asociación, yo tengo 20.000 tiendas y, como comprenderá, hay tiendas que tienen tallas grandes. Y me decían, no, yo quiero que mis trajes salgan también las tallas que yo tengo grandes, porque el público que hay ahí también hay de gente de tallas grandes. Y pasaron gente con tallas grandes. En noviembre, cuando fuimos a una de las tiendas, sí, una de las ropas que cogimos, nos dijeron, ah, mira, es que esta ropa es para tallas mayores, porque teníamos de niños a adolescentes, no habíamos pensado más allá. Entonces dice, bueno, pero más o menos vamos a intentar que los niños lo puedan pasar, pero había posibilidad de que una persona con talla X, claro, pudiera pasar. Se pasa que a lo mejor no sé. Es como lo de la Asociación del Cáncer de Mama. Ustedes no vean a la señora, porque ya ellos lo han impuesto. Y cuando una cosa se va imponiendo y se va imponiendo y se va imponiendo, entonces se ve. Que era lo que decía Mike, que lo que no se ve no se vende. Y lo que no se pone en el público y a la vista, no se vende. Yo sé que la palabra era de otra persona, Mike, pero sé que es verdad, porque esa niña viene de mí y es mi hija. Lo que no se ve, no se vende. Y lo que no se vende, no se compra. Y si tú vas a la tienda y no vas nunca y no te presentas, por eso que te digo, tienes que poner hincapié. Aquí estamos nosotras, para eso, para las tallas grandes. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería hacer una pregunta. Buenas tardes a todos. Quería hacer una pregunta sobre quién defiende a las modelos. Vamos, está bien eso de lo que no se ve, no se vende, ¿no? Pero luego resulta de que hay una serie de multinacionales y de gente que chotea un poco el tema, ¿no? Vamos, que a lo mejor a cambio de vestirte este año, pues te utilizo y te saco en mis catálogos, ¿no? Y me ahorro un dinero porque no tengo ni que recurrir a la diseñadora ni a esto ni nada, sino cojo una ropa que me llegó de China, te la pongo y todo salió bien y me he ahorrado un montón de dinero en un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, te han visto, sí, estás ahí, pero a lo mejor no es el público que tú querías que te viera, por un lado, y por otro no has cobrado nada a cambio. Entonces, sí, está bien eso, pero ¿quién defiende? Al obrero lo defiende el sindicato, pero a las modelos, ¿quién la defiende? Las modelos defendemos la gente como nosotros, la gente honrada. Hay gente honrada en las agencias. Yo he trabajado con una persona que hace lo que usted dice. 20 años trabajé con ella, pero yo soy honrada. Yo ahora tengo que coger una modelo y la tengo que meter en mi agencia, en mi asociación, y le decimos de antemano las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, las asociaciones son gente que se hacen socios para las asociaciones y quieren pasar y lo tienen como un hobby. Entonces tú te tienes que poner y apuntarte a la asociación como colaboradora, para eso se llama asociación. Pero cuando es una agencia, yo trabajé en una agencia así, 20 años, y a la gente como la señora, la cogían, la utilizaban y no le pagaban. Y la señora, como estaban contentas y querían pasar y se lo pasaban bien y era divertido, no cobraba. Pues es así lo que usted dice. Y para eso estamos nosotros, la gente como nosotros, que somos honrados y ayudamos a esa gente. Entonces entiendo que se aconseja a todas las modelos que de alguna forma se asocien y traten de defender sus derechos claro, a través de las agencias. Claro. A través de las agencias no, porque las agencias es muy, muy difícil que coja gente de talla grande. Es muy difícil, además ellos lo dicen claro. Las directoras todas de las agencias, cuando ve gente que tiene sobrepeso, le dice, mi niña, esto es una agencia de modelos. De todas formas,
Yo le aconsejaría, si conoce a alguien que se quiere meter modelo, que antes de ir se informe de qué proyectos, cómo es, dónde es, y después le pregunto a un amigo, un conocido, mira, ¿conoces la empresa esta que yo estoy interesada en meterme? ¿Con la conoces? Ya, según la referencia que te vayan dando, ya puedes ir tanteando y puedes ir mirando. Ya no tienen que ir a ningún sitio, nos preguntamos a nosotras y punto, que estamos con maestros. Ya está. Buenas tardes, una reflexión que seguramente encadena alguna que otra pregunta. Yo a día de hoy voy a centros comerciales, casi todos los centros comerciales de la isla de Gran Canaria organizan pasarelas, temporada verano, temporada invierno, y si no recuerdo mal no hay ninguno, o mejor dicho hay un centro comercial, pero es un centro comercial, el Corte Inglés es el único que organiza alguna pasarela de tallas grandes. En ningún otro centro comercial a día de hoy, puede ser que haya alguno, pero solamente conozco el caso del Corte Inglés, organiza algo de una talla grande. En cualquier centro comercial nos encontramos las marcas típicas, Stradivarius, Zara, Mango, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto para hombres como para mujeres es muy difícil encontrar alguna talla grande. El otro día se hablaba aquí, en la primera ponencia, de si alguien compraría un polo con moda canaria sobre los 25 euros. No hay que olvidar que esto es una industria, tanto la parte del modelaje, como la parte de los diseñadores, la parte de la fotografía. Si el mercado, por lo que sea, porque no queremos, porque miramos a otro sitio, demanda un tipo de persona de modelaje, no podemos inventarnos una ONG del modelaje, o una ONG de la ropa, o una ONG de la fotografía. Es una observación. Gracias. Pues yo te puedo contestar que en el centro comercial La Rambla nosotros hemos hecho pasarela durante 3 años de talla grande. Benéficas, si no estoy equivocado. Sí, claro, porque son benéficas porque pertenecen a la Asociación de Mujeres del Siglo XXI. Entonces hemos hecho con aclaraciones de la empresa que yo estuve hace muchos años, que ya no existo, no pertenezco a esa empresa. Y hacía benéfica, claro, la hacen benéfica, ¿por qué? Porque la gente que va no exige, la gente que va a bailar y dice, ay, venga, que vamos a hacer una pasarela y tú sales no sé cuánto, y se meten ahí dentro y no preguntan, y es lo que se manda, nos informan. Si tú no pides tu derecho, como dice este señor, ¿cómo te vas a informar? Claro que son benéficas, porque a la empresa le interesa que sea benéfica. Pero ¿y tú, que eres la modelo, que vas a pasar porque no te informa? O que todos somos siempre los listos, las agencias, y los bobos, la gente que viene. No, ese señor acaba de decir, yo soy un trabajador y me voy a un sindicato. Pues tú eres una modelo que quieres pasar y tienes que informarte, que es lo que se manda. Tampoco le echemos toda la culpa. Por eso es lo que yo siempre he dicho durante años. Infórmense, pregunten. Vengan donde estamos nosotros y pregunten. Nosotros somos los rebeldes de las agencias. Por eso la agencia no nos quiere. ¿Está contestada su pregunta? Sí. Ah, pues gracias. Hola, buenas tardes. Yo, referente a lo que estabas comentando de la formación de las modelos, a mí me ha pasado el caso de que yo a mi hija la iba a meter en una agencia. Me fui, me informé, la pintaba muy bonita. La pintaban de, bueno, lo mejor de lo mejor. Es verdad que me pedían un book, como usted comentó antes. Yo les dije que yo tenía acceso a ciertas fotos que le podían mandar. Me dijeron que sí, que se las mandaba. Le mandé 40 fotos de diferentes fotógrafos y ninguna le valía. Llegué a la conclusión que querían el book de ellos. Por eso me veo identificada con usted. A raíz de ahí, pues accedí. No le llegué a hacer el book, pero la accedieron a apuntarla y me llamaron en cuestión de 2 días para un pase modelo en un centro comercial. La niña no estaba formada y les comenté que ella no estaba formada, que ni siquiera había pasado por la agencia y cómo la podían coger para un pase. Me dijeron que no pasaba nada, me acuerdo que eran 3 semanas y era horario de instituto. Y mi pregunta es, ¿ustedes respetáis los horarios de estudio de los alumnos? Porque yo le comentaría que un día no pasa nada, pero es que hoy es un día, mañana es otro, al otro es otro. Y es muy reconocida esa agencia. Y me extrañó que como agencia
no tuviera en cuenta los estudios de los alumnos. Entonces yo por eso eché para atrás todo y ella nunca ha estado en una agencia. Porque comentas que nos tenemos que informar, pero ¿dónde te informas? Porque es que aquí, es como decía la compañera antes, no hay dónde informarnos de las agencias. Y para una que hay conocida, resulta que te llevas muchos palos con ella. No es que hay una conocida, hay varias. Oye, lo que pasa es que también hay una muy especial, que yo no voy a nombrar porque yo no voy a nombrar aquí, ni puedo hablar mal de ninguna agencia, porque me parece de muy mal gusto que yo trabajé en una agencia 20 años. Y es verdad que esa es la didáctica de las agencias. Lo que sí tienen que hacer es, por ejemplo, nosotros somos en la Asociación de Empresarios del Parque Santa Catalina. Yo hice primero la Asociación de Vegeta, salió todo de maravilla por medio de mi agencia que trabajé durante 20 años. Y sí es verdad que yo siempre digo lo mismo. No se le puede hacer un book a un niño de 5 años porque el año que viene no es igual. Es absurdo. Pero y los padres no exigen eso. Es que yo pierdo mi trabajo porque yo le comunico a los padres la verdad. Sala, mira que le van a hacer un book. Pues no, un book no. Book es el que tenemos un grupo de amigos que hacen fotografía y llévenle la fotografía del niño o de la niña. Y los estudios es una de las cosas que yo tengo que estar siempre de acuerdo con los padres. Yo soy una formadora, una profesora que siempre le digo a los niños, el niño que no estudia no lo quiero en clase. Y me pongo de acuerdo con su madre. Es como en el colegio. Tú te pones de acuerdo con tu tutora del colegio de tu hija y también te tienes que poner de acuerdo con la profesora. Pero es que yo no quiero niños ignorantes en mi escuela. Yo no quiero niños que no vayan a clase, pero que estamos en tercer mundista o qué. No. Vamos a hacer lo que tú dices. Hay que respetar los estudios y las horas de clase. Por eso en la Asociación de Empresarios del Parque Santa Catalina las clases a las modelos se le dan en verano y en vacaciones. Era una duda que yo tenía, porque claro, normalmente ellas estudian en invierno y es verdad que muchas de las pasarelas se suelen hacer en temporada de... Bueno, pues entonces yo daba clase los sábados, cuando los niños tenían libre, sábados y domingos. Yo llegué a trabajar sábado y domingo, que Amanda lo sabe, hasta las 12 de la noche preparando niños que tenían una pasarela, a lo mejor la semana siguiente. Y yo estaba ahí hasta las 12 de la noche trabajando, o toda la mañana de un sábado o toda la mañana de un domingo, para que los niños nos dejaran de faltar de ir a clase. Y comíamos dentro de la agencia y nos merendábamos y hacíamos los cumpleaños en la agencia y todo en la agencia. Pero la gente como nosotros no le gusta el resto de la gente. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Los padres. Es más, es que... Los padres. Yo no, porque lo eché para atrás. Sara. ¿Por qué? Porque los padres tú le dices una cosa y después la directora de la agencia te dice otra cosa y te lo pinta todo muy bonito y para pintar están los pintores. Claro, es que después le hacen ilusionarse mucho a los niños. En el caso de mi hija, tenía 13 años y iba con una ilusión muy grande porque ella es la reina de la ropa, la reina de los maquillajes que me le encanta. Parece, ¿no? Me parece muy bien. Yo también era igual, ella es igual, ella es igual y ella es igual, todos éramos iguales. Yo llevo 30 años trabajando en una agencia y toda la vida he sido una persona con la cabeza bien puesta y en mi sitio. Sí, y esos niños hay que prepararlos así. Pero los padres son los que quieren vender la imagen de los hijos. Sí, entonces, ese es el problema. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Cuando yo le decía, ¿tú qué quieres? ¿Que tu hijo sea un modelo o sea una imagen que tú vas a vender para cobrar? Porque tenemos que pensar también eso. Nosotros queremos a nuestros hijos. Mi hija fue modelo. Mi hija fue a Barcelona y Madrid con 13 años. Mi hija tiene dos carreras, habla cuatro idiomas, Michael la conoce, y estuvo aquí ayer en la ponencia, ayer aquí. Y mi hija trabajó con 12 y 13 años Madrid-Barcelona con gente, pero muy famosa. Y ella dijo un día, no, yo quiero estudiar, quiero tener mi carrera, tiene dos carreras y 22 años. Pues se han marchado y todo el mundo tiene su carrera. Y yo, pero ¿por qué estoy aquí? Ahora si un padre viene y ve cuatro anuncios y cuatro tonterías porque le dan 40 o 100 euros al niño, no, perdón, señora, pero usted también tiene que colaborar con la profesora. Y tengamos, seamos serios, seamos personas serias y honradas y hablemos y digamos, bueno, yo quiero que mi hijo tenga estas clases, pero en verano. O mi hijo viene el domingo y el sábado por la mañana. Porque el niño también tendrá que estar con los padres. Tampoco le voy a quitar el sábado y domingo a la criatura. Tiene que tener una familia. Entonces sí, tenemos que tener en cuenta que todo el mundo en sí, cuando vamos a una agencia, no solo son los de las agencias, son los padres también.
que tiene que decir, no, mi hija tiene que estudiar. Pues claro, señores, yo sé que su hija tiene que estudiar. ¿Lo sabe usted? Dice, ay, no, pero a mí no me importa que falte a clase. No. Es que eso fue una de las discusiones que yo... No discusiones, sino fue una diferencia que tuve con la agencia. Las madres no tienen diferencia con las agencias. La madre manda a sus hijos. Sí, bueno, fue a la hora de hablar con la señora con la que... Ya, hablando. Ya. Entonces yo le dije... Me imagino a la señora porque yo la conozco. Y sí, entonces... creo que usted y yo estamos hablando de la misma persona. Entonces, tú no te puedes decir, mis hijos son míos y mis hijos mando yo. Como le decía yo a todos mis a mis niños y a mis madres. Ustedes son las madres, ustedes son las que mandan a los niños. Pero ¿y esto qué es? ¿Que esta señora ahora va a mandar a usted? No, señor. Usted conmigo, en colaboración, yo profesora y usted madre, tenemos que tener en cuenta que los niños, mira, mis hijas están estudiando, ¿cuándo pueden darle clase? Y yo me ofrezco a darle clase a los niños en verano y libre. Todos los veranos yo les ofrezco a los de la asociación, a todo el grupo de Marque, van gratis conmigo, se apuntan, pagan la cuota de asocio, se llaman socios colaboradores, 30 euros, y ya no pago más. Y yo no soy rica, ¿eh? Ni me he hecho millonaria dando mola. Soy pobre. Perdón. De todas formas, su hija, a los que no se rinda, hay más campos, como dije antes, Sara, y también hay muchos campos, está la azafata de imagen, está la azafata de protocolo. Hay más cosas, no solamente ser modelo. Modelo puede ser de varias formas. No es ser por pasar una pasarela, es modelo, también es modelo la de publicidad. Hay muchos abanicos abiertos. Sí, pero tenemos que tener en cuenta qué edad tiene la niña. Ah, ¿eres tú? Pues pórtate bien. ¿Ves tú? Es que si una niña que está controlada y, con su, y está en el grupo de Mike y estamos en gente honrada, que nos queremos, que nos ayudamos, pues entonces es maravilloso, la moda es maravillosa. La moda es una cosa que yo la he vivido, me he divertido, he hecho teatro, he hecho películas. Bueno, yo he ido a los castings, no han elegido a mis alumnos, me han elegido a mí para hacer películas y mis alumnos casi me matan. ¿Pero por qué? Porque hay perfil de todo, es lo que yo decía antes, el perfil es muy amplio y al ser amplio, pues lo mismo que viene una productora y dice, no, yo no quiero ningún alumno, quiero aquella señora. Y aquella señora era la profesora. ¿Entiende? Que tenemos que estar seguros. Por eso le decía yo a ella, la clase de autocontrol, la clase de autoayuda, la actitud que tenemos que tener ante la cámara, la actitud que tenemos que tener ante la gente, la actitud, eso es muy importante. En todas las pasarelas importantes, en Milán, en Londres y todo, lo primero que te vas a encontrar es un cartel que dice... ¿Tienes actitud? Si no, no entra. Vale. Ok, gracias. A ver, yo una observación referente a, no a todo este tema de los niños ni de los modelos, sino de las pasarelas. Comentáis que las pasarelas de talla XXL y de diferentes formas es real. Pero es que creo que si es un escaparate para diseñadores y tiendas, estoy de acuerdo que cuando tú haces una pasarela de una tienda, si yo tengo un comercio y vendo XXL, por supuesto que tienes que poner mis modelos. Pero los escaparates reales, los que vemos por la calle, tienen la talla pequeña. Y después te dicen, disponible hasta la talla tal. ¿Por qué? Por estética. Entonces, lo que comentamos el lunes, en la jornada de diseñadores, era que las pasarelas, cuando llevas una colección, por glamour, estética, lo que manda el canon, es una niña alta y con las medidas ideales. ¿Que después las personas no somos así? Claro que no. Pero no se puede hacer una colección de unos diseños con talla XXL, que yo sepa. Lo que sí puedo hacer es, si tengo y vendo tallajes diferentes y modelos diferentes con un comercio, estamos hablando de centros comerciales, de tiendas que quieren promocionar su mercancía para vender, que no es lo mismo diseños para ofrecer. Entonces, era la observación porque estaban dudando de eso. Eso es lo que yo decía desde un principio, no nos engañemos. El mundo de la moda es así, es crudamente así. Es así. ¿Cómo quieres a una niña? Alta, delgada y guapa. Es la moda. Pero ya ahora la mentalidad ha cambiado. Ha cambiado de tal manera de que hay gente con talla grande, hay mujeres mayores que nos vestimos bien, que nos gusta lucirnos bien, que nos arreglamos bien. Y entonces, pues tienen que haber tallas de todo tipo. Ahora, un diseñador, lamentablemente el diseñador va a diseñar para niñas delgadas. También es verdad que... Y en Milán no va a salir una niña gorda. Es raro. No es que diseñes para tallas
pequeña, sino que para presentar la colección tiene que ser así por estética. Por no, estética. Después tú lo puedes realizar en diferentes tallas. Claro, y a lo mejor lo lleva mejor una talla 46 que una 38, seguro, pero estéticamente tiene que ser así. Creo yo, que es yo así, cuando ¿no? hice la fashion de los diseñadores en Mille, yo me acuerdo que había diseñadores que me decían a mí, si viene una señora y te pregunta que si este diseño yo lo puedo hacer a una señora de talla grande, también lo puedo hacer, pero ahora para ponerlo allí y tenerlo la niña tenía que ser una talla grande. Es que hablamos de moda, el calzado también, te ponen el tamaño de pie, no sé quién lo tiene, un 36. Yo llevo pues mira, la mayoría de los modelos, todas mías, todas tienen 39, 40, 41, lo puso altísimo. Y cuando vemos un escaparate o una colección, siempre ponen el zapato pequeñito porque es el que queda bonito sí. De ver en imagen, para pasarlo. Ay, pues ya ves tú, es una mentira, porque las modelos más altas son las que tienen los zapatos, el pie más grande. 40, 41. Pero como dice Sara, está cambiando la cosa, está cambiando la mentalidad de la gente. Y a lo mejor, si empezamos por la asociación de puerto a hacer pasarelas y la gente lo va viendo, llegará un momento que en la propia tienda tendrá que haber un sitio donde haya tallas grandes. Hay. Pero sí, existir existe. Es que tú vas a ver en el escaparate, la talla ideal es la 36-38, es la que te van a poner. No te van a poner alguna tienda, hay poquitas de talla especial. Lo hacen como ahí está. Pero no es lo, si no es lo normal. Habitual. Un detalle. Yo cuando era de vuestra edad, bueno, de vuestra edad, vestía más mayor que ahora, porque no había, bueno, tú sí. Lo sabrás, no había moda. Hoy en día podemos vestirnos, está en la calle la realidad. No nos vestimos como señoras, porque nosotros somos, yo soy señora y mi madre seguro que con mi edad sí tenía aspecto más de señora, porque no había otra cosa. Es que yo con 20 años tenía que usar faldas, tacones y pelo. No había moda como las niñas ahora. ¿Entiendes? Ha cambiado ya real. Pero es que realmente es lo que te estoy diciendo, entre todo tienen que cambiar la mentalidad. Pero con el tiempo se va cambiando la mentalidad ahora una mujer de 50 años joven. Mi madre tenía 50 años y parece una señora mayor. Bueno, parece más joven ahora que tiene 86 que cuando tenía 50. Pero ¿por qué? Es la actitud que nosotras, que la persona nos arreglamos más. Pero sigo defendiendo la pasarela estéticamente, aunque, y yo también llevo una talla muy grande, tiene que ser lo que es la talla 36. Es que el mundo de la pasarela es así. Es lo que si hablas de modelos, después si hablas de ventas, de moda, ya cambia. Pero el mundo pero de la pasarela. Pero habrá que abrirse un poco más y decir, bueno, vamos a hacer la pasarela, un talla grande de Milán. Llegará el momento que llegue ahí, digo yo. Muy difícil, porque les puedo decir claro que los diseñadores no van a querer nunca tallas más grandes de la 36. El prototipo está encajado, pero No. Olvídate. Y así, los diseñadores y así lo son todos hombres y normalmente suelen tener la mujer la talla pequeña. La mayoría de los diseñadores son hombres. Bueno, ya hay más mujeres, pero la mayoría de mi época eran hombres. Y nos teníamos que poner un jersey de cuello subido de Vittorio Luquino. Aquí, en verano, no lo poníamos. Vivamos la realidad. Es un mercado donde piden que la niña sea alta y delgada. Es un mercado que es así para la pasarela internacional y fuera. Lo que se llama pasarela de moda, y además que no se las considera ni como personas ni de mucha talla poco, sino modelos. Son maniquís, claro, que caminan. Y el maniquí de no, son maniquís, ya han llegado hasta incluso que en las pasarelas han caído chicas porque están tan anoréxicas. Bueno, eso ya de lo delgada que están. Por eso ha habido una polémica bastante grande sobre el peso, la masa corporal y todo de las niñas. Sí, eso tiene que regularse. Pero tenemos que comprender y seamos realistas. Es como si dijera, bueno, yo voy a la escuela de arquitecto y yo voy a hacer un prototipo de casa que a mí no me deja hacer el ayuntamiento, ya que saliste de ahí. Pues la moda es así. Las niñas son altas, delgadas y más altas cada vez. Yo estoy haciendo un certamen de belleza de aquí, de Las Palmas y de las Islas, y el chico me pide eso. Me pide, Sara, yo nada más que quiero chicas de 1,75 y los chicos de 1,90. Que esté informada según el cuerpo, pero no quiero nadie que esté fuera de eso. Es el perfil que se pide. Es el perfil de la moda, nos guste o no. Ahora que vamos cambiando y con la actitud de mucha gente junta, con la mentalidad de que cojamos tallas XL o tallas más grandes, sí,
existe, pero no es normal de que la gente esté gorda. No, no, gorda no, grande, somos grandes, no. Yo soy grande. No, pero seamos realistas que no es normal. No es normal que en Estados Unidos la mitad de la población esté gorda, eso no es normal. Veamos la realidad, pero tampoco es normal que una niña se nos caiga en una pasarela porque está enferma, tampoco es normal. Pero que mentalice y se queda moda es así, sobre todo en pasarela internacional. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué piensan ustedes de los otros fotógrafos? ¿De lo? De los fotógrafos. Es que nunca han dicho, desde Luna hasta ahora, no se ha hablado de los fotógrafos. Pues yo, ¿qué piensan ustedes? Yo pienso, por ejemplo, una de las cosas más importantes para mí en mi trabajo es el fotógrafo. Una de las partes más importantes es el fotógrafo. Porque, además, me peleo mucho con ellos. Porque yo los quiero colocar a las niñas de una manera y ellos quieren de otra. Porque el posado se lo enseñamos nosotros. Y ustedes tienen la luz, ustedes lo que entienden de la forma de cómo se ve la niña o no se ve, y siempre me estoy peleando con ellos. Pero no dejo de entender que sin un fotógrafo no hay moda. ¿Por qué? Porque no existe, no hay imagen, no hay publicidad. Y lo que decía Mike, que lo que no se ve, no se vende. Si no hay fotógrafo, es una de las partes más importantes de nosotros. Mis compañeros más importantes son los fotógrafos, porque yo trabajo mucho con ellos, porque en todos los aspectos, hasta incluso para una simple maqueta de una empresa, necesito un fotógrafo. El fotógrafo es muy importante. Ya, pero esa frase de lo que no se ve, no se compra, no es mía, no es de Mike, es de Laura Santana. De Laura Santana, porque se lo enseñó su madre, que soy yo. Bien, yo lo que sí que veo que sigue con mucha atención es Zaraida a todo lo que se dice, pero yo quisiera hacerle una pregunta con el moderador, y es, hay muchas chicas como tú, ¿no?, que quieren ser modelos de mañana, y me gustaría saber qué es lo que pasa por tu cabeza, cuáles son tus sueños, qué es lo que te gustaría mañana, qué es lo que haces, cómo va en todo ese sentido, y bueno, y luego otra Sosa, que también está muy callada por ahí. Venga, la verdad es que siempre uno quiere, bueno, yo desde chiquitita, cuando empecé con ella, quería el mundo de la moda. A mí me encanta el mundo de la moda. También es verdad que no solo me dedico a ello, también estudio, que es lo que quiero el día de mañana, también tener estudios, porque formación no tenemos que tener, como ella dice, es importante. Y yo lo que tengo en mente es, si termina mis estudios, si es posible también compaginarlo con un modelo, porque se puede, creo que si lo sabes compaginar, puedes hacerlo, las dos cosas a la vez, o al menos intentarlo, pero siempre es verdad que tiras más por lo que realmente tiene mucho más salida, que es la formación, que ante modelo, que yo, si es posible, ahora que estoy terminando de estudiar, me dedicaré otra vez al mundo, otra vez de la moda. Volveré cada vez que yo tengo tiempo y ella me dice, mira Sara, ahí quita el sitio, una pasarela de apuntas, pues yo sí puedo y no tengo nada de estudio, o cualquier cosa, así que es verdad que si me interesa, vuelvo otra vez a ello. Tengo pensado, después de terminar de estudiar, sí volver otra vez al mundo de la moda y también irme a Londres a estudiar, porque sé que hay muchas personas que han salido de aquí, han seguido sus sueños y a día de hoy han sido famosas y han conseguido lo que ellos quieren, y me gustaría a mí pues intentarlo. Muy bien, yo a Sosa quisiera preguntarle en dónde estudia, qué asignaturas le dan, porque hacía bachillerato, pero creo que con una especialidad con relación a todo esto. También otra cosa que me gustaría preguntarte es, porque tengo mucha intriga, es porque a veces vas y digo, ¿qué modelo? ¿Y dónde lo has sacado? ¿Quieres ser diseñador, no? Y bueno, ¿cómo hacéis estos modelos? ¿De dónde los sacáis? ¿Si es cosecha propia o lo copiáis de otro sitio? ¿Cómo lo hacéis, no? Los estudios y el otro. La primera pregunta, yo estoy estudiando en el Pere Caldó, bachillerato de arte, concretamente artes escénicas, música y danza. Este año, como por la nueva ley, la LOMCE, no tenemos artes escénicas ni danza, más bien es música. La han compaginado las dos, en el primer año es más plástica y dibujo, y ya el segundo pues tú eliges lo que quieres hacer. Yo iré más por dibujo, porque me interesa más el diseño. Las asignaturas que ahora mismo estoy dando, esto del tema de la imagen, concretamente la imagen fija, y si es verdad que hacemos alguna pequeña actividad, pero en clase,
de artes escénicas, pero con profesores que no tienen nada sobre esto, solo saben la base. Y con la segunda pregunta, pues los diseños que yo llevo al Michael son obra de mi madre, porque no sé si habéis visto el vídeo que hay en el Michael Fashion, en el que ya lo digo, mi madre tiene demasiada imaginación y cada vez que con los Michael cambia de escenario, sí, gracias. De escenario, pues ahora es en el Aeroclub y voy a ir de azafata de la antigüedad, por decirlo así. Y siempre aprovechamos los nuevos escenarios para llevar algo distinto, no basarnos solo en un vaquero y una blusa, sino innovar, por decirlo así, demostrar la creatividad que cada uno tiene, ¿no? Así te das a conocer de cierta manera. En correlación con todo esto, elegimos una foto tuya para la portada en la que está dentro de una avioneta, ¿no? Y me parece que la fotógrafo fue también tu madre, Lidia, ¿no? Coméntanos un poquito sobre ese modelo, porque lo hemos visto, lo tenemos ahí, pero coméntanos, ¿cómo fue todo eso? Bueno, pues esto fue... Yo comencé yendo a los Michael, también por mi madre, ¿cómo no? Ella hizo un curso y después encontró a Michael y me metió a mí, como había que llevar modelos y ella sabe que a mí me gusta todo ese tema, pues empezó todo por ella y en esa sesión creo que fue una de las primeras, si no recuerdo mal, y no fue la sesión más pensada y no nos esperábamos que pudiéramos entrar dentro de la avioneta, sacar fotos, y fue una experiencia nueva y invito a todo el que pueda ir a los Michael, porque siempre hay cosas nuevas que nunca te vas a esperar, siempre te sorprende. Sí, la última pregunta por mi parte. Y sabes que el próximo domingo tendremos una sesión, un taller práctico en lo que es el Real Aeroclub de Gran Canaria. Vamos a volver al mismo sitio, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a las chicas que van a ir, o a los modelos, que también hay algunos diseñadores por aquí? ¿Tú qué has hecho en sesión? ¿Qué recomendaciones le darías tanto a modelos como a diseñadores? Bueno, pues como ya acabo, hace un momento dije, que no se basen en un pantalón vaquero y una blusa y una chaqueta normal de salida de compra, porque en un aeroclub no puedes estar todos los días, no se te brinda esa oportunidad siempre, así que aprovechen y, como ya dijo Sara, el Michael es tu espejo, por decirlo así, una ventana que tienes ahí abierta, una puerta abierta, y aprovéchala, muestra tu creatividad y tu potencial, el potencial que tienes para, si realmente te gusta la moda, pues quién sabe lo que puede pasar mañana. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, que alguna curiosidad que quisieran compartir. Yo un poco quisiera conocer la opinión, porque yo creo que la iniciativa de Michael, ¿no?, el Michael Fashion, resulta interesante porque puede ser un caldo de cultivo, ¿no?, en el que pueden estar, en el que un momento dado coexisten diseñadores de moda, ¿no?, pueden ser noveles, fotógrafos, modelos, ¿no?, y quizás de este ecosistema, ¿no?, o sea, pueden surgir, ¿no?, pues tanto diseñadores, modelos o fotógrafos, ¿no?, o quizás puede ser una forma de iniciar, ¿no?, la carrera de algún profesional. No sé qué piensas sobre esto. Yo, para mí, era como lo que decía la niña ahora mismo, es una ventana que te está abriendo Michael para que la gente se dé a conocer. Y es súper divertido porque además hay un ambiente muy agradable con los fotógrafos, los modelos, la gente que vamos, todos son muy agradables. Y entonces para mí es además sano, bonito y muy bien. Y entonces ahí es una ventana, como decía la niña, que es para darse a conocer,
donde tú vas a encontrar la creatividad que tienes dentro, que el primer día no la saques como un niño que teníamos rapero. ¿Te acuerdas, Mike, que no quería hablar y no quería rapear y no sé cuánto? Y después, sin embargo, se trajo todos los fotógrafos, los tenía encima del chico y todo el mundo no quería sino sacarle fotos. Pero tenemos que tener en cuenta que al principio la gente se corta. Yo los modelos que más cojo son los de la calle, esos que se asustan y dicen, no, 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 yo no. Y después son grandes potenciales. Son niños que empiezan a hacer cosas. Yo tengo una niña que se llama Rocío, que la trajo la compañera y empezamos a hacer fotos y fotos y fotos y fotos. Y cuando nos dimos cuenta, la niña sabía 20.000 posturas y no había ido nunca a una agencia. Era una actitud que realmente tenía de ella. Y entonces nos quedamos asombrados porque cada movimiento le decía ya, 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 hizo más de 50 o 60 posturas totalmente diferentes, que solo hace una profesional. Entonces es una ventana buena. Yo para mí recomiendo a toda la gente que pueda, que se anime, que vengan con Mike, porque aparte que nos lo pasamos divertido, nos lo pasamos bien, nos vamos conociendo mucha gente, hacemos cosas como esta. Y es interesante porque es un ambiente muy bonito, muy agradable, y ustedes van haciendo todo lo que quieran. Y todas las que estamos aquí, podemos ser modelos o no. Y verdad que los fotógrafos fotografían a todos, hasta a mí. Hasta a mí, caminando. O sea que es divertido porque van, se incorpora y los fotógrafos, ustedes piensan que no le están haciendo fotos y de lejos le están haciendo fotos. Y todo el mundo participa y es divertido. Después yo traigo a lo mejor a la madre. Yo, por ejemplo, estoy yendo a rehabilitación a ICO y ya tengo 5 niñas que me las llevo conmigo. Unas son modelos y otras son las madres. Y los niños, y ella dice, ¿y los niños también podemos ir? Digo, todos pueden ir y se pueden divertir y verán las fotos que vamos a hacer. Y yo con una niña que tiene unos ojos azules, que ella es una fisioterapeuta, y ella dice, ni por aquí se me hubiese ocurrido que yo soy una modelo. ¿Y por qué no? Yo un poco tengo curiosidad y lo ocultaba Amanda, o sea, que a veces las salidas profesionales del modelo se enfocan publicidad, moda, pero también hay otras posibilidades laborales, ¿no? Sí, dentro del modelo, ya lo dije, repetí varias veces, que dentro del modelaje no solamente es la pasarela. Está la azafata de imagen, está la azafata de protocolos, está la promotora comercial. Una modelo no tiene por qué ser la típica chica que pasa por la pasarela y estar pasando siempre por la pasarela y ser la chica guapa. No, yo no estoy de esa opinión. Yo soy de la opinión que en una imagen, por ejemplo, yo soy azafata de congreso y el otro día me decían, se necesita azafata de congreso, buena imagen. Eso es una modelo. Para mí eso es una modelo. Entonces, por eso el abanico está muy abierto. Y no creo que se deban rendir, ni abandonar, ni tirar la toalla cuando le digan, no, tú no puedes. Dice, bueno, pues no puedo promotora, no puedo azafata, no puedo. Por eso yo soy de la persona que piensa que primero formarse, mirar cómo está el campo por alrededor suyo y luego vas a la agencia. Primero te formas y luego ya dices, ya yo estoy preparada, voy. Y cuando estás preparada es cuando vas. Esa es mi opinión. Vamos a hacer una pregunta por aquí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Dunia. Por ejemplo, si yo quisiera ir a una agencia, por ejemplo, yo entro, ustedes me ven y ustedes me dicen si valgo o no valgo para prepararme para después luego llegar a una agencia. ¿No es así? Eso es, hablas con Sara, que ella te aconseja, vale, el tipo de agencia a la que tú puedes ir. Entonces, por ejemplo, si yo llevo tatuaje y llevo piercing, no. ¿Usted qué me diría? Pues yo te pondría, la agencia tiene un archivo de todo. Perdón, yo estaba hablando como azafata. No, una agencia tiene un archivo y el archivo está todas las modelos. Yo tengo productoras que me piden chicas con tatuajes y de hecho tengo una modelo que es preciosa y tiene unas fotos impresionantes que yo estoy loca por traerse a la Mike, pero ella no puede porque está estudiando y trabaja y ella está con 4 o 5 tatuajes. Pero ha hecho unas fotos que son maravillosas, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que habrá gente o productora que te dirá, mira Sara, yo quiero gente, pero así, de este tipo. No la quiero que tenga ningún tatuaje.
Hoy en día hay maquillaje que se quitan los tatuajes. Pero la modelo me encanta, pero es que está llena de tatuajes. O tiene un piercing aquí o tiene no sé cuánto. Y entonces nosotros vamos buscando el perfil que quiere el cliente. Pero yo soy partidaria de que todas las modelos tengan tatuajes, tengan... Bueno, yo tuve una niña que fue hace poco a la sesión de Mike y la niña iba con piercing, con tatuaje, con todo y salieron unas fotos espectaculares. Eso no tiene que ver. Hoy el tatuaje hay gente que lo utiliza mucho. Le gusta a la gente que está tatuada. Y entonces te la piden mucho las modelos con tatuajes. Ya te digo, esa niña que yo tengo es preciosa y tiene unas fotos que te puedes morir, que un día sí quedamos, que le digo que te las enseñe, y tiene unas fotos maravillosas y está tatuada. Muchísimas gracias. Buenas tardes otra vez. Ayer se estuvo hablando del intrusismo en fotografía. Hay mucho aficionado que le gusta hacer fotos y sus fotos a día de hoy son públicas. Entonces el profesional se queja muchas veces de que le está quitando el pan de sus hijos. Pero a día de hoy en el mundo del modelaje ocurre exactamente igual. Es decir, hay academias, hay modelos que se forman profesionalmente y aparece una niña de mujeres y hombres y viceversa. Y se lleva todas las galas, los bolos y las pasarelas. ¿Qué opináis desde eso? Tanto las modelos como desde el punto de vista de las academias, que de pronto tienen una repercusión sin ningún tipo de formación. Yo he tenido desde luego una de mis alumnas que estaba conmigo en la academia, que se formó conmigo, la formé yo, y un día me llaman todos los niños y dice, tu alumna está en hombres y viceversa, no sé cuánto, no sé cuánto. La modelo tiene que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque ella va a tener una imagen. Como yo le digo ahora mismo a ella, yo tengo un fichero muy amplio de modelo. Si la modelo que se va a hacer Mises, ya no son modelos. Pero hay modelos que fueron internacionales, ni España, y después se hicieron modelos más tarde. Porque las cogieron como modelo más tarde. Y después hicieron incluso esta película. Pero, por ejemplo, si una niña mía se va a hombres y viceversa y hace un escándalo y monta unos números con el niño normal, que se olvide de que la llamen como modelo porque ya no va más. La modelo no es ninguna niña de la calle, no es una niña de la esquina. La modelo es una niña profesional que tiene que trabajar bastante duro y tiene que cuidar mucho, mucho, mucho su forma y su educación. Y tiene que cuidarse mucho de su imagen. Esa niña salió allí y ya no salió más. Porque tenemos que tener en cuenta que no, la gente tiene a las modelos por lo visto como si fueran chicas que se encuentran en la calle, que se venden, que si esto, están equivocados. La modelo que es profesional de verdad no puede ir y ser la reina del carnaval de La Palma. Ya no es modelo. Ya no lo cogen más modelo. ¿Por qué? Porque es la reina del carnaval. Pero sí puede ser que una modelo sea internacional y venga a presentar Carnaval de Las Palmas. Entonces sí, ya la miran con otro caché. Sí, pero cómo es esa niña? ¿Quién la promocionó? ¿Quién la movió? Tenemos que estar así. Tenemos que tener en cuenta que la imagen de una modelo no es lo mismo que la imagen de una promotora o la imagen de una chica que hace protocolo o la imagen de una niña que está vendiendo lanones en la esquina del Corte Inglés. No es lo mismo. La modelo que va para modelo que es profesional, dése en cuenta una cosa. Yo he tenido niñas que las he llevado a mí Las Palmas, o sea, que he dado en cuarto, en quinto lugar, y después esa niña terminó en Madrid pichando discos porque ya no quiso nadie más. En cambio, Helen Linde fue Miss España y hoy es una de las top models más importantes que hay. Y fue elegida a dedo. Porque incluso el día del certamen que ganó, se nombró otra niña y salió ella. Se adelantó. O sea que tenemos que tener en cuenta y tener claro cómo puede estar una modelo. En dónde la vamos a encasillar y en dónde la vamos a llevar. Si queremos que sea una modelo internacional, la tenemos que dudar como muy, muy mucho. Y que no puede estar en los Arapiles o en las Reollas o en el centro comercial no sé qué, haciendo pasarela barata. No. Ni tatuaje ni piercing
siempre y cuando sean para modelos internacionales, de por ejemplo, ya te digo, hoy hay maquillajes que Naomi Campbell tiene 20 tatuajes. ¿Tú le has visto alguno? No, no se le ve porque está maquillada. Y montones de famosos. Pero la modelo tal de Milán y de pasarelas importantes en Nueva York, París y todo, esa modelo no puede estar tatuada. Y si está tatuada, tiene un tatuaje, ese tatuaje está maquillado. Porque tendremos que tener en cuenta qué tipo de modelo vamos a formar y quién es cada modelo. Porque una modelo que yo voy a llevar a Milán, no se me ocurre ni ponerla a pasar en chamán, en las fiestas de chamán, porque no la va a querer después nadie. La tengo que promocionar de una manera muy alta. Como él decía, las que van a hombre y viceversa, ya no se ven más. Las que van a Gran Hermano, ya no se ven más. De hecho, ella es de una agencia de Ania, la de Gran Hermano, en la península, porque ella era modelo. Se montó ese montaje, le salió bien y montó una modelo. Y ella fue a Madrid a la agencia de ella y trabajó con unos italianos. Pero cuidadito y tengamos en cuenta siempre que todos los modelos son diferentes. La de pasarela de Milán, la pasarela de Las Palmas, la pasarela de Lanzarote y la de Güemes. Todo el mundo es diferente. ¿Vale? Y las que tienen tatuajes las quieren las productoras. Si una niña es espectacular y tiene un tatuaje y viene una productora o viene un manager y se la lleva y esa niña triunfa que no sé qué, mira, a quien Dios se la dio, pero se la bendiga. Qué suerte tuviste. Porque el mundo de la moda es así, es una lotería. Y a colación de eso tengo que decir que hay unos magníficos ejemplos a lo largo de la historia de fotógrafos que no tenían absolutamente nada que ver con la fotografía, que hoy están muchos de ellos muertos y son súper reconocidos. Y bueno, ¿qué le va a decir? Le va a decir, usted no puede ejercer si han regalado una maravilla de fotografía a todo el que quiera verla. O sea, yo pienso, preocúpate por lo tuyo y haz tú bien las cosas, que la competencia estará siempre ahí y será la que es. Bueno, y un poco me gustaría hacer una pequeña ronda entre los distintos participantes de la mesa, un poco para ya cerrar esta sesión. Yo quisiera preguntarte, Zaraida, después de la, los consejos, ¿no? O sea, ser modelo no es una cuestión casual, sino se forma para ser un profesional, ¿no? Como apuntaba Michael, una modelo profesional, ¿no? O sea, ¿cómo ves el futuro ahora que está ya dentro del proceso de formación? ¿Cuáles son tus planes? A ver, yo quiero seguir, porque quieras o no, eso es formarte, pero seguir formándote cada día. Cada día aprendes algo nuevo, algo diferente. Y yo quiero seguir avanzando, pero también tengo como prioridad otras cosas, terminar otros estudios. Pero sí, quiero seguir con esto, quiero seguir avanzando y tener la posibilidad de darme a conocer también más y seguir creciendo cada día. Y bien. Y Sosa, sí, un poco, no sé, tus expectativas dentro de esta actividad, ¿no? Que se da profesional o no, pero ¿qué expectativas tienes? A toda chica o chico que le guste este mundo, que no le gustaría formarse como lo está haciendo ella. A mí también me gustaría, hombre, primero prefiero sacar adelante mi bachillerato y cada vez que tenga un hueco libre pues intentar conseguir algo porque es lo que me gusta. Pero sí, me encantaría poder formarme y a la vez estudiar lo que quiera estudiar, aprender idioma y también viajar, conocer sitios, no solamente a Londres sino a cualquier otra parte del mundo que te pueda aportar algo, todo te beneficia. Un poco hablando, ¿no? Formarse y promocionarse, ¿no? Y hablando de eventos que puedan promocionar a un modelo, te quisiera preguntar, Amanda, si sabes si hay ahora este verano algún tipo de eventos que puedan ser de interés para modelos. Sí, este verano en la Asociación del Puerto de Empresarios, no sé si lo dije bien, siendo empresarios del puerto, perdón,
Está va a haber un taller de protocolo, taller de imagen, taller de estilismo, y yo quiero proponerle a Sara uno de inglés. Uno de inglés para ver si podemos fomentar el inglés en los modelos. Y nada, yo lo único decirle que a los diseñadores, invitarles el domingo a que vayan al aeroclub, porque yo pienso que cada persona tiene una moda diferente y que cada persona es única y una propia moda. Yo siempre he opinado que yo soy mi propia moda. Yo no me guío ni por esta, ni por aquella, ni por aquella. Yo compro en esta, pero yo me hago mi propia moda. Estilismo, perdón. Sí. Mi propio estilismo. Yo soy de las que opino eso. Y que en las chicas que van al aeroclub suelen ser muy originales y suelen ser bastante ocurrentes para hacer su propio estilismo. Yo los invito a que vayan, que seguro que lo van a pasar al inicio. Sí, y ya para terminar, que cerraras tú un poco la última intervención, un poco tu visión del campo de la moda aquí en Canarias, cómo lo ves y bueno, tu visión personal, ¿no? Yo es que el campo de la moda de aquí de Canarias lo veo muy pobre, muy feo. Pero sí les digo a la gente de aquí que si la gente tiene iniciativa y tiene una actitud profesional hacia adelante, aquí estoy yo. Yo tengo mis modelos, yo les dejo mis modelos y como dice Amanda, tienen la oportunidad de venir con nosotros al Aeroclub, nos dejan sus modelos y sus ropas y yo se las pongo. Pero que la visión de aquí me parece todavía muy pobre. Y moda calidad tiene muy cerrado, es un gueto muy cerrado, que no ha abierto las puertas a gente canaria que vale mucho y me parece que no está bien porque hay modelos aquí con unos potenciales increíbles que le están quitando las puertas, se las están cerrando para traerlas y que vengan gente de la península a llevar nuestra moda, tampoco lo entiendo. Me parece horrible porque yo pienso que la moda tiene que ser llevada por nosotros, creada por nosotros y nuestros modelos primero que los de fuera. Porque aquí hay modelos maravillosas, pero maravillosas. Y le doy las gracias por estar aquí y escucharme y aguantar esta tabarra que les he dado. Bueno, pues quisiera ya con esta última intervención, pues damos por finalizada esta sesión. Y ya mañana creo que la siguiente sesión es, Michael, la de... Sí, la próxima sesión de mañana, jueves, es la que corresponde a estilismo, complementos y tendencias en el campo de la moda, al cual están todos, digamos, en el curso, están invitados y esperamos vernos mañana. Una pregunta, ¿el sábado es cuando se hace una sesión en el programa? Sí. ¿Con el modelo? Sí. ¿Con sí. ¿Con el sábado? Yo he hablado del domingo, pero también el sábado y el domingo. Yo dije domingo... El sábado también es... Sí, el sábado es más libre. Lo que pasa es que el domingo el estilismo debería ir más, pues quizás hasta... No, el sábado era el proyecto de llevar diseño y estilismo. Sí, el domingo lo que pasa... ¿Estaba comentando lo de las modelos? Sí, va el sábado. Sí, va el sábado. Pues a lo mejor una modelo en bañador, llevando un piloto, llevando una avioneta, pues... Pues no sé, yo de esto no entiendo. Bueno, pues nada, ya para finalizar, agradecer la presencia de Sara Sosa, Amanda, Zaraida Morales y Sosa Alonso. Gracias por participar en esta sesión. Bueno, pues nada, muchas gracias.